Eles son os representantes das 4 asociacións empresariais de Pontevedra que se adheriron ao recurso contencioso administrativo presentado polo abogado Evaristo Estévez contra a banda da Alcaldía polo que se decretou o peche ao tráfico da Rúa Raíña Vitoria. A Cámara de Comercio, o EMPO, a AGE e a EMP quixeron manifestar así, unha vez máis, o seu rexeitamento a esta medida. La finalidad última deste recurso contencioso administrativo es la de motivar y explicar el carácter antijurídico de una decisión que, más allá de consideraciones personales, consideramos absolutamente desproporcionada y no justificada. La ley es igual para todos y que todos los vecinos debemos valer exactamente lo mismo. Y, sobre todo, todos los colectivos, incluidos los vecinales, debemos ser escuchados antes de adoptar determinadas decisiones, porque si no, nos estamos planteando que la democracia consiste simplemente en votar cada 4 años y otorgar una patente de corso a aquel que resulte elegido. Eso también lo hace Nicolás Maduro estos días, pero no por ello es más demócrata. O recurso foi presentado o pasado 22 de novembro ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Evaristo Estévez non quiso deixar claro se cales son os fundamentos jurídicos nos que se basea este recurso, pero recoñeceu que non se solicitarán medidas cautelares contra esta medida municipal. El recurso está presentado, lo que pasa es que el recurso contencioso administrativo se inicia con un escrito de impugnación de la resolución sin necesidad de motivar el contenido de la impugnación. Cuando el Ayuntamiento de Pontevedra aporte el expediente administrativo, entonces será cuando tenga que deducir el contenido de carácter jurídico del recurso. Mi idea no es solicitar la adopción de medidas cautelares. Entre otras cosas, porque solicitar las medidas cautelares contra una disposición general, como es un bando de la alcaldía, pues no voy a decir que sea un suicidio, pero casi, ¿no? Entonces, desde un punto de vista jurídico, yo no voy a, en principio, no valoro el adoptar medidas cautelares. Tanto as asociacións empresariais que se adheriron ao recurso como o abogado Evaristo Estévez esperan que tras este feito o Concello abra unha mesa de diálogo con todos os afectados polo peche desta rúa. No lo veo tanto como un fin como un medio. Es decir, no creo que la solución de esto sea el resultado final del contencioso administrativo. Lo que sí quiero es mantener, en tanto en cuanto veo si es factible con lo que es el Concello de Pontevedra, mantener que los vecinos sean escuchados, que los comerciantes sean escuchados, mantener no firme, vamos a decirlo así, la resolución administrativa que es objeto de impugnación.